estas canciones tan hermosas que quiero y disfruto tanto nuestro. Dice así: nunca fue casado y no me han tenido, y se debe el pueblo que es un mantenido y que no le gusta el trabajo pesado, que es especialista en estar acostado. Y el milagro comiendo lo que haya, trozos de sandía, melón y papaya, y se queda su modo, mientras tenga forma de mirar el todo. Este bravo quiero que sea para el maestro, por favor, porque además estar aquí, porque estar cerca de los amigos cercanos de mi abuelo me llena de emoción y se me enchina la piel. Aparte de la gran amistad, el trabajo juntos en el sindicato, las dos películas de reportaje y el rapto, inolvidable maestro, muy querido, así que usted lo supiera, yo ya lo sabe. Muchísimas gracias. Tu abuelo y yo fuimos, aunque nadie lo crea, como hermanos. Una vez me dijo, él me decía Pepe, me dijo, y las bromas que hacíamos, me dijo, Pepe, ¿me puedes llevar tu coche a los estudios de Churubusco? Sí, ¿cómo no? La ANTA, que está acá por esta colonia. Y ahí vamos, y al pasar cerca de mi casa, le dije, mire, señor Negrete, aquí vivo yo. Y me dijo, ¿ah, sí? ¿Y qué tal el clima por acá? Pues, bueno, acá, le dijo. Y él vivía por allá casi por ninguna calle en Palmas, creo que llegue. Pues está mejor el clima aquí en Cuernavaca que por allá por Toluca. Y se vio y resistió la broma. Éramos muy amigos.